hace 4 años adopté un niño. Sabéis que es muy difícil adoptar en España, es muy complicado. Tuve que adoptar fuera, en concreto Afganistán. Llegamos a Afganistán, nos lo dieron con barba y todo, una barba de la hostia, ¿habrá una cosa? Me dijo mi mujer, Ramón, ¿por qué no lo maduramos? Digo, si lo maduramos lo perdemos, ¿eh? Nos lo dieron con juguete y todo, un fusil de segunda mano, lo monta, lo desmonta. Está en casa todo el tiempo pelando cables. Es como muy sospechoso el chaval, ¿no? Pero hemos aprendido a vivir con él. Salimos de casa y miramos debajo del coche. No hay nada. En fin, no hay nada, no hay nada, nada. Segundo cómico de la noche, probamos con mucha rapidez. Viene desde Asturias y se llama Tico Astur. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Tico, como me dice Ramón. Y bueno, estoy aquí de milagro, ¿sabes? Sí, reíros, reíros. Yo estoy aquí porque, bueno, vengo de Asturias, vengo de una familia que ya me gustaría que fuera normal, pero nada más lejos de la realidad. Para empezar, mi abuelo es mi hermano. Es un jaleo que tenemos ahí los dos, que bueno, él decía que era tío abuelo, yo, bueno, al final quedamos en abuelo hermano. Mi tío es el alcalde del pueblo, es un alcalde muy comprometido con el pueblo, de hecho sus 5 bares y sus 3 puticlubs viven de él. Está muy concienciado con la economía. Y bueno, mi familia, mis padres, Rafa, mi padre, y Tere, mi madre, me tuvieron pues como, básicamente como toda la gente, ¿no? Está mi padre un día ahí. Se pega a él porque mi madre no le deja, entonces. Gracias. Es un jaleo vivir con las mujeres. Tienen muchas normas para todo, tienen normas. O sea, yo llegué a suspender aclarado y fregado de platos 2 veces. Tuve que renovar. Que a mí me fastidió mogollón. Tienen tantas normas como pelo que pierden. O sea, el rizado, vale, sabemos todos que el rizado va a la esponja, ¿no? Pero el de la cabeza, bueno, de la cabeza, el liso, se queda cetapón ahí. Y yo soy de los que se ducha y mientras que me ducho, pues me doy la ducha. Pues eso tapona, ¿sabes? Las chicas os aviso, tapona. Entonces tú estás duchándote, te empieza a subir. Es como, joder. Joder. Te lavas un pie, le sacas de la bañera, le das el otro, tal, hostia, la esponja, la mano, bah, echas media hora y al final ni te limpias ni nada. No haces nada. Mira, la cantidad de pelo que pierden, imaginaos cómo es de grande, que el otro día estoy entrando en casa y empiezo a oler así a hierba, que yo no me drogo, ¿eh? O sea, si queréis me registro, bueno, dejad así, no me drogo y punto. ¿Me creéis y se acabó? Vale, gracias. Empiezo a desnudar ahí. Gracias. Tiro, me quito el pantalón, los calcetines. Adiós, volver. Y abro así la mampara y digo, te hace falta algo, cariño. Abro los ojos, me encuentro con una pelusa de 40 kilos que me dice, si me traes un calimocho ya, lo bordas, majo. Salí corriendo de casa porque me dio miedo. Me ducho en el tercero, ahora vivo en un cuarto, pues me ducho en el tercero. Y siempre que puedo coger el baño cuando no hay ninguna chica en casa, porque lo leéis todas, lo leéis, dicen, hostia, va a entrar este en el baño, me voy a depilar, me voy a pintar las uñas, voy a secarme el pelo, el que no pierdo. Pues bueno, tengo que entrar como los marines, rollo. Y libras, pero luego te metes en la ducha, ¿no? Te metes en la ducha y es un problema, porque tú te quedas allí y un día me estaba duchando allí. Champú, acondicionador, anticaspa, para las durezas. Tienen un bote que es hasta para dar volumen. Que yo digo, con las voces que pegan de normal, ¿cómo cojones os vais a echar más mierda en la cabeza? Y es que me vuelve loco, me desquician. Yo tengo un bote de champú de 2 litros y con eso tiro todo el cuerpo. Si sale espuma es que limpia, ¿no? 28 años que tengo y no aprendí nada. Dice, madre, ¿no vas a llegar lejos en tu vida? Pues mira, hasta Ponferrada llegué. Bembibre, pum. Y nada, tienen muchas normas y muchas historias. Tienen también la manía esta de ir a la compra, ¿no? De comprar. Yo antes vivía con un colega y yo, mi colega y yo, las listas de la compra eran cerveza, jamón de York, queso de estos lonchas y pan de molde. A lo mejor un día que estabas esprendiendo un botillo o algo así, dices, bueno, pues hoy, ¿qué cojones? Pero del precocinado, ¿eh? Del de calentar, ¿no? Pienses tú. Ellas no, tú llegas con ellas y haces. ¿10, 20, 30? Bueno. Vas al Mercadona, que por 20 euros llenas 3 carros. ¿Qué digo? ¿Esta gente cobra o están aquí por amor? ¿Una ONG? ¿Qué es esto? Y
vas con ellas a comprar y un día estaba comprando todo mosqueado y yo lechuga, pepino, claro, las actrices porno ensayan en casa, cebolla, no sé qué, pum, 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 sigo bajando y pone crema de la cara. Y yo, no, de la cara no, te compro de la barata, majo, ¿no? Aquí excesos ninguno, ¿no? Gracias. Pues empieza una jugada importantísima para el fútbol español, que empieza, si empezamos así un poquitín a animar, un poquitín a montar, un poquitín de barullo y tal, empieza la jugada así. Venga, empezamos un poquitín a activarnos un poquitín, hostia, que es un viernes hoy. Empieza con Jesús Navas, que coge el balón en su campo, cruza la división de los dos campos, el balón se le pasa a Iniesta. La defensa la rechaza, le llega a Cés. Cés dice, Torres, toma, pum. Torres flipando porque está la selección, dice, madre de Dios, vaya chollo. Sale corriendo, para el balón, dice, Iniesta, pum. No la llega, es malo, pues no la llega. Le queda otra vez a Cés. Cés dice, toma Iniesta. Iniesta va, coge el balón. Coge el balón Iniesta. Se va. Va a tirar. ¿Qué es que hay nominaciones? Digo, pero ¿cómo nominaciones, hija mía? Dices que nunca me escuchas, es que nunca haces nada conmigo, coño, pues juego al fútbol. Es que imposible. El día de hoy que todavía no sé ni cómo quedaron. No lo quise ver. No lo quise ver, me agobié. Me empezó a ir, hostia, me cedí Milá. Ay, Torres. Menudo espectáculo. Y nada, yo por mi parte, no tengo nada más que deciros. Solamente una cosa, que nunca dejéis de reír y que sigáis siendo todos un público maravilloso como sois, ¿vale? Gracias. ¡Aplauso fuerte para Tico!